Señor licenciado Rafael Ceballos Cancino, en relación al problema del consumo de energía eléctrica y de la aportación de nuestro Estado en cuanto a las presas para el desarrollo nacional, ¿cuál es la deuda pendiente que tiene la Federación con Chiapas? Mira, Pepe, hablamos de que la Federación tiene la deuda pendiente con el Estado en función de lo que le aporta el Estado a la Federación. Pero la verdad que yo creo que los chiapanecos nos ha faltado algo. No hemos sabido pedir y no hemos sabido el momento. Nos quejamos mucho, con razón, porque aquí se pagan las tarifas más altas de luz, a pesar de que somos el primer estado productor de energía hidroeléctrica, que le generamos a la Comisión Federal de Electricidad millonadas de pesos mensuales, que la Comisión Federal de Electricidad paga el uso del agua a Conagua y no le deja 5 centavos al Estado, que nos arreglan algunas obras, que nos han hecho pueblos, pero más de 100.000 hectáreas de las mejores tierras de Chiapas están inundadas. ¿Para beneficiar a quién? Para beneficiar a Monterrey, donde se cobra en la colonia más cara de Monterrey. Yo tuve la oportunidad, ahora que fui diputado local, de exhibir un recibo en esa colonia, donde una casa residencial con portón eléctrico y con todos los aparatos eléctricos que te puedas imaginar, con muchos focos, con teles, con horno, con refrigerador, pagan 750 pesos de luz bimestral. Y una casa aquí en cualquier colonia, Bienestar Social, Patria Nueva, la que quieras, con 8 focos, con un refrigerador y con 2 televisiones, pagan lo mismo o un poquito más. Ya no digamos los compañeros que están en las colonias de Berriozábal, ya no digas en la costa. Y siempre pedimos, bueno, la CFE nos debe de dar trato diferencial porque somos productores. No, que nos dé el mismo trato que le da el DF, que le da a Sonora, a Monterrey, a todos lados. ¿Cuál es el problema que tenemos los chiapanecos con la CFE? Que nunca le vamos a ganar una. Mira, con el presidente de la Comisión de Energéticos de la 63 legislatura, Emilio Salazar, hicimos una unión de comisiones, la de recursos hidráulicos y la de energéticos, y citamos a la CFE y le juntamos miles de cajas, porque ahí alguien de las gentes que has entrevistado y que ha hablado del problema decía, vamos a recolectar el problema de las tarifas excesivas, los recibos. No, hombre, esa es una pastillita que siempre vamos a dar. Va a venir una comisión. Qué bueno que venga, qué bueno que agarremos el problema. He visto a algunos actores políticos tratando el asunto bien seriamente. Qué bueno, adelante. Pero hay que irnos al fondo. El fondo, nunca le vas a ganar a la CFE un juicio. Usted ha sido juez y parte. Usted ha sido presidente de la Comisión de Agricultura, ¿no?, en el Congreso Federal. Y aquí en Chiapas ha sido presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, ¿no? ¿Cuál sería la solución inmediata al problema? Una, Pepe, una. Tenemos que aprovechar que Felipe Calderón y Juan Sabines tienen muy buena relación. Hay que aprovechar esa relación para hacer un solo planteamiento. Que nos devuelvan literalmente una presa. De las 4 o 5 que tenemos, Chicoacena, Angostura, Malpaso, Peñitas, todas ellas ya lograron sacar lo que le costó la inversión. Una inversión de una presa la sacas en 15 años. La más chica de las presas tiene 23 años.
que nos las devuelvan literalmente, no la presa, que nos las devuelvan en consumo y que nos lo suban y que bajen las tarifas, que lo suban a los cables. Nosotros no vamos a manejar electricidad ni el Estado lo puede hacer, pero sí, ¿cuál te gusta? Malpaso, o la más chica, que nos abone lo que produce bimestralmente a los recibos o a donde diga el gobierno, a los viejitos, a los indígenas, a las zonas más pobres, donde se decida, pero que se vea la señal, que nos mande realmente la federación una señal que toda la vida hemos peleado los chiapanecos y nunca lo hemos logrado. ¿Por qué la federación se empeña en no atender este problema así con la eficacia y la responsabilidad con la que usted lo está planteando? Mira, Pepe, si hay alguien que ha sido déspota y que ha sido una institución desobligada con Chiapas, abusiva. CFE, abusiva. Mira, a nosotros los diputados nos dejaron plantados 10 veces. A ver, desayuno, nunca nos atendieron, nunca. A nosotros, a diputados, pues. Y como es tema federal, y como el agua es federal, no nos pelan. Ahorita traemos ya una comisión grande de 17 estados que estamos con el Senado y con la Cámara Federal ya en el proyecto de la reforma federal a la Ley Federal de Aguas. Acabamos de estar con el presidente en una reunión que se inició de alguna manera aquí en Chiapas, que fue el Pacto del Agua. Ya se hizo a nivel nacional, lo iniciamos aquí con agua, muy bien lo agarró y ahí la llevan, pero necesitamos cambiar la ley. Ya ahorita la Constitución te permite, como Estado, como consumidor, producir tu propia energía. La Ley de Servicios de Energía Eléctrica ya lo permite. Tenemos todo el articulado. Por ejemplo, si ahorita quieren hacer una presa aquí en Chiapas, como lo hemos planteado, la única presa que procede es Copainalá, porque no vas a inundar 100 hectáreas, se inundan 80 y tantas hectáreas que son del Estado. Vas a aprovechar el encañonamiento del río Grijalva de Chicoacén para allá. Y entonces sí, vamos de socios. ¿Que lo quiere hacer la CFE? Sí, me llevas de socio. Me llevas de socio y me pagas en energía. Y a los 15 años me empiezas a regresar la presa poco a poco, para que en 25 años, en 30 años, la presa ya sea de los chiapanecos. Eso ya se puede hacer. Un final afortunado del sexenio de Felipe Calderón sería ese. Sería la mejor herencia que podía dejar Felipe Calderón y Juan Sabines a Chiapas, el bajar la energía eléctrica o de regresarnos una presa. Sería justicia. Iniciado, muchas gracias. Gracias, Pepe. No se olvide que esta es su casa. Gracias, señor. Qué amable.